Antes había más pocas casas. Había una escuelita y tres casas nomás. Y a pasar el tiempo la gente se ha venido ubicando. Antes había mucho el zaino, el venado, tatabro, guagua. Aquí es lo que sembrábamos acá, sembrábamos yuca, papachina, maíz, sembrábamos arroz. Producía el ñame, el chontaduro, el banano, el primitivo, la papachina, la yuca, todo eso nosotros comíamos eso. No cogíamos pescado de a libras, sino de 2 libras en adelante, como el salo, el balburo, el jojorro, la mojarra, que le decimos el macho. Pues la vida era más fácil para uno vivir porque se conseguía la comida, las aguas eran limpias, no había contaminación del agua. Y uno vivía más que todo de la agricultura y la cría de los animales de aquí, de la región. Y se vivía más tranquilo, no había presencia de actores armados. Uno dormía un sueño completo sin ningún temor. Calima es una zona forestal, más que todo forestal, casi un 80%. El otro 20% está dividido entre la parte de Vega para la agricultura y otra parte es también la minería a través del material de río. Las principales riquezas que tiene el territorio consisten en fauna y flora. Y entre ellos, pues, consideramos y creemos que hay un fuerte potencial de mineral, específicamente en oro. Estamos en uno de los sitios de la reserva forestal más grande que tiene Colombia, que es la Reserva del Pacífico. Y pues para nosotros importante porque nosotros siempre hemos vivido desde el aprovechamiento de estos servicios ambientales. Tenemos agua, tenemos dónde ir a trabajar, dónde ir a buscar la comida, la alimentación, bueno, muchas cosas. El río, pues material de río que eso está vienen del Chocó a sacar material para construir las obras allá. Le entran en lancha, pequeñas embarcaciones para llevarse el balasto. La riqueza de esta zona son su gente. Son su gente. A pesar de tantas dificultades todavía está ese carisma del negro, del Pacífico, la gente, la amabilidad, la convivencia. Bueno, hoy los calimeños estamos viviendo, como lo dije inicialmente, el aprovechamiento del recurso que nos ofrece el ambiente. Pues nuestra principal actividad es la producción agrícola que hoy está tan afectada. En segundo renglón tenemos el aprovechamiento forestal, la minería artesanal, la pesca así en baja escala, porque pues como es por río que la hacemos, y la cacería que ya ha disminuido mucho porque otros actores han estado interviniendo y nos han sobreexplotado los animales que era de los que subsistíamos. Pero eso no es como que digamos que es un sustento que nosotros vamos a sacar a comer, sino que pues eso es para vivirlo ahí en la propia casa. Y las plantas medicinales las ocupamos pues a nosotros mismos. Al pesar de no tener empresas que nos generen recursos, pero con nuestras prácticas tradicionales de producción que hemos ejercido por muchos años en este territorio, de eso hemos sobrevivido. Digamos, dentro de las mayores dificultades es la falta del apoyo técnico para lo productivo. Para mí las mayores dificultades que hay acá en la zona, por primera la vía, porque pues habiendo vía y todo, ¿te parece? La segunda, un puesto de salud, en que la mitad así es como es en el 19, como está la escuela. Y la tercera, la energía. Después que terminaron la primaria, el bachillerato, le tocó uno salirse a la ciudad a buscar para ver el muchacho se capacita. Y las dificultades también, otra dificultad es este movimiento de estas lanchas que han entrado aquí rápida. Bueno, hoy tenemos lo de Agua Dulce, también tenemos parte de la doble calzada, lo de Puerto de Aguas Profundas, lo de Bahía Málaga, ¿sí? Eso también es una amenaza. Y la otra amenaza es también el conflicto armado, la disputa por el territorio entre los grupos armados.
legales e ilegales, ¿sí? Entonces también es una gran amenaza que tenemos de frente al territorio. Y la expansión pues de los cultivos de uso ilícito. Pues en la parte positiva es la unidad, la forma en cómo la gente hace sus trabajos, siempre hacen los trabajos en forma que le llaman minga, esas cosas, la gente pues en todas partes hay dificultades, ¿cierto? Pero cuando es la hora de hacer cosas interesantes, la gente es muy activa y muy, muy preparada para eso. El nivel o la capacidad de comunicación, de relación con nuestro medio, ya por costumbre. Casi vive sin ningún riesgo que uno tenga que correr. Si acuesta, usted va a dormir tranquilo, usted no tiene ningún pánico que a esas horas de la noche lo van a venir hasta casa, le van a llevar lo que deja así tendido como está la ropa. Y pues usted dice, ay, yo hoy tengo para cortarme un plátano, voy a irme a coger una mojarra, usted se coge su mojarra. El Consejo Comunitario de la Cuenca Baja del Río Calima está ubicado al este de la ciudad de Buenaventura. El río nace en el municipio del Darién, ¿sí? Donde está ubicado también el lago Calima. Luego hace su recorrido por toda la vertiente hasta llegar al río San Juan, donde está ubicado pues, el Consejo Comunitario, de los cuales hace parte 10 veredas que conforman el Consejo Comunitario. Inicia con la vereda Villa Estela, el Crucero, la Estrella y tenemos las Brisas. Luego está aquí la colonia donde estamos ubicados. Por el río hacia abajo tenemos la Nueva Esperanza, San Isidro, Trojitas, Ceibito y Guadual, que es la última de las comunidades. Nosotros arrancamos en el proceso de 1991. ¿Sí? En 1991 arrancamos con la organización Lonca Proteca. Y en 1998 se crea el Consejo Comunitario, ¿sí? La cual pues, es como la instancia administrativa del territorio colectivo del Bajo Calima. El gobierno nacional les pidió una concesión a Cartón de Colombia para 30 años de explotación en el territorio. Y vimos que cada vez eso, la explotación de los recursos naturales indiscriminadamente era muy fuerte. Y eso nos obligó a constituirlo como en organización territorial. Para poder defender nuestro territorio y defender la soberanía de nuestras comunidades. Pero se volvió fuerte cuando en la Constitución del 91, el artículo transitorio del 55, donde... Porque mira, aquí llegaba cualquiera y se llegaba a cualquier sitio y hacía lo que quería y nadie podía hacer nada. Porque en ese tiempo el INCORA le titulaba a la gente 500 metros hacia el fondo. De 500 metros hacia allá, cualquiera podía llegar porque se llamaba Tierra de la Nación. Se arranca ese proceso de titulación colectiva con participación de todas las comunidades, en el caso aquí del Calima, con participación de todas las comunidades para mirar cómo querían que el territorio fuera titulado. ¿Sí? Y sabemos que la ley lo dice, bueno, ¿cómo quiere que el territorio sea titulado? ¿Sí? Si por vereda, por familia o el gran territorio. Entonces llegamos en el consenso de decir, no, queremos un territorio titulado por gran territorio. Todo en la cuenca se titula. ¿Sí? Y fue que arrancó todo ese proceso y la cual pues, dio origen hoy que hoy tenemos las 66.724 hectáreas tituladas colectivamente. Una de las principales exigencias del gobierno era que nosotros teníamos que presentar quiénes éramos nosotros, quiénes, por qué estábamos aquí, cómo llegamos aquí, quién fue el primero que llegó aquí, contar toda la historia del principio hasta el fin para poder sustentar que nosotros éramos una etnia negra, que teníamos derecho a recibir este territorio, porque nos habíamos ganado y habíamos conservado toda la costumbre y las culturas aquí. Entonces no fue fácil hacer como todo ese recuento, esa historia. Hay gente que sabía de pronto, tenía mucha información, pero había que pagarle para que la soltara la información. Entonces todas esas pocas situaciones difíciles, complejas, nos tocó enfrentar. Nos tocó realizar muchas asambleas veredales, luego conformamos los comités veredales, de la organización pusieron los comités veredales. Ya de ahí se eligieron algunas personas que salieran
a hablar con el gobierno para que lo reconociera los derechos, qué trámite debíamos hacer para obtener el título colectivo. Entonces, personas que tenían más capacidad como para dialogar y los valimos del PCN, que eran Proceso Comunidades Negras en ese tiempo, nos ayudaron bastante ellos para poder nosotros lograr que el gobierno nos reconociera el título colectivo. La estructura organizativa está definida como en tres fases, que es Organización Étnico-Territorial, Consejo Comunitario y Comité Veredales. Hay un representante que hace parte de la Junta del Consejo Comunitario y tenemos también un comité veredal en la parte interna, en cada comunidad. Esos comités, pues ellos lo que hacen es mirar por el bienestar, digamos, de los trabajos internos de la comunidad. Ha sido un proceso continuo, entonces eso ha motivado que la gente se ha ido metiendo en todo el proceso organizativo. Además hubo señalamiento también, ¿sí? Que no éramos una organización subversiva, que no éramos guerrilleros, que no qué, que no qué vaina. Y el Estado comenzó a hacer los seguimientos, ¿sí? Los politiqueros decían que si nosotros lo organizamos, ¿quién votaría por ellos? ¿Quién votaba por ellos? ¿Sí? Todas esas amenazas, todos esos señalamientos fueron para las comunidades. Pero sin embargo, nosotros seguimos demostrando lo contrario, ¿sí? Y eso los ayuda a fortalecer. El desplazamiento se da eso del 2000 al 2003, cuando comienzan a llegar grupos armados como a intentar controlar la situación en el territorio, pero que en sí se da por cosas del narcotráfico. Entonces habían enfrentamientos muy constantes en la población y eso hizo que muchas personas se desplazaran porque no eran capaces de acostumbrarse y aún no somos capaces de acostumbrarnos a vivir dispuesto a un cañón de fusil. Nos dio bastante, bastante duro, tanto las personas que tuvimos aquí como resistentes, porque quedamos poquito. En el Bajo Calima quedaban 8 familias, en el caso del Bajo Calima. Aquí en San Isidro, pues nosotros fuimos resistentes que no salimos, pero sí en el Bajo Calima y salieron casi la mayoría, de 2000 y pico de habitantes que tiene. Nos tocó poner varios muertos, muchos compañeros murieron. Lo sentimos demasiadamente acorralados por los grupos armados, donde hubo que salir del territorio, dejar nuestras casas, nuestra vivienda, nuestra finca, nuestros animales, todo que tuvo que dejarlos perder. Y la gente no está acostumbrada a ver muertos, ¿sí? No está acostumbrada a escuchar disparos. La gente hace un disparo, es alguien que va con su escopeta y mata, va a cazar a algún animal. Nosotros ya estábamos en la iglesia cuando se formó la balacera. Había unos que llevaban otras cosas de la casa, otros no llevaban cosas de la casa. Bueno, eso era, mejor dicho, la gente se subía, el otro lo bajaba. Eso fue un espolvorete muy feo, una cosa muy, yo no me quedo ni acordar de eso. Una cosa muy horrible. Si estaba uno en la casa y cuando ya era esos bombardeos y esos tiros, yo salía uno con los peleaditos ya con ganas de salir por ahí para afuera donde era que estaba el, ya con ganas de correr, con ganas de esconderse, no se sabe dónde, muy asustado. Que la verdad este territorio parecía un territorio fantasma, una comunidad de fantasmas que no se veían sino unas que otras casas. Esto daba miedo andar por aquí, porque es que no había casi gente, mejor dicho. Entonces, llegar a una casa de un amigo con 10 personas, pues sí, lo recibe los primeros 3 días, los primeros 4 días, ahí para allá comen a hacerle mala cara, ¿sí? Entonces, es una situación bastante crítica. Ahora, madrugada a las 3, 4, 1 de la mañana, a la Cruz Roja, a la Guau. La gente lo trataba uno a las patadas cuando uno iba allá a la Guau, que le dieran el mercadito. A mí me hicieron firmar unos papeles por 2 plátanos maduros. Los vecinos, ya no era lo mismo que éramos, ya no. Ya éramos otros. Ya nos mirábamos de diferente. Y así ya nos hemos quedado. Ya nos hemos quedado así, que ya no hay nadie para nadie. El proceso de retorno, uno dice que se dio fácil, ¿no? Fácil en la conciencia que todo el mundo ya quería venirse para su tierra. Todo el mundo quería venirse, sino que el temor por lo que estaba pasando acá antes de venir.
vivimos muy bonito, muy bueno, el retorno con música y todo lo demás. Y los ofrecimientos que nos ofrecieron, pues, estar acá, pero nosotros fue un engaño. Fue un engaño. Porque hasta hoy no se ha dado lo que nos dijeron que no iba a nada. Después que hubo el retorno, ¿sí? Había enfrentamiento de la guerrilla con el ejército, con la armada, ¿sí? Ha habido abuso de la fuerza pública también en las comunidades, ¿sí? Ha habido abuso, pero la gente todo eso se ha sostenido y dice, no, pues aquí tenemos que quedarnos, aquí nacimos, aquí nos quedamos, ¿sí? Porque irnos para allá por desplazamiento, la situación es bastante difícil. Se dice que es uno de los retornos más exitosos aquí en el Valle del Cauca, ¿sí? Porque además eso estaba en la conciencia de la gente, ¿sí? Eso estaba que la gente quiere estar en su río, quiere estar en su zona, ¿sí? Porque acá lo tiene todo. Entonces vemos que hoy toda esta zona se ha recuperado bastante, ¿sí? Hay una gran población, ¿sí? La gente se divierte, baña, juega, baila, hace de todo, ¿sí? Quiere como volver a establecer lo que de antes se vivía. Claro, porque ese es nuestro derecho, el uno. Y el dos, que es nuestra vida, es la vida. Nosotros, sin el territorio, ¿quién seríamos? A ver, no tenemos fiesta por la vida, porque eso es en conmemoración del retorno. Sí, el retorno fue el 11 de septiembre, ¿sí? De 2004. ¿Qué fue? Esa fecha, dijimos, esto, lo que es regresar al territorio, significa para nosotros, como decimos que territorio es vida, significa regresar a la vida, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Esta fecha no debe pasar por alto. Esta fecha debe ser celebrada cada año. Ahí es donde nosotros contamos un poco las experiencias de nuestras comunidades, ¿sí? Intentamos comunicar nuestras situaciones, cómo estamos viviendo. Y esto se hace con un objetivo de tratar de minimizar las secuelas que hoy nosotros tenemos en la mente, el atropello por los grupos armados que hemos vivido. Pues nosotros tenemos como Junta de Consejo Comunitario, tenemos estructurado un plan de manejo de la cuenca del Calima, donde estamos enfocados en cuanto a lo que es la educación. Tenemos una perspectiva que nuestra población se debe superar, ¿sí? Que nosotros pensamos que la educación debe estar ligada mucho a la cultura y al quehacer de la comunidad. Realmente tener un sistema de salud bien, que reconozca toda la medicina tradicional. Los proyectos productivos que refieren a siembra de cultivos y también agropecuarios, gallina, marrano, etcétera, etcétera. Otro proyecto es la instalación de un molino para trillar arroz, que lo estamos instalando en la comunidad de San Isidro. Y se decidió de un trapiche porque este que tenemos aquí es bueno, pero a la vez, como les decía antes, que tienen que ser cuatro personas para moler. En cambio, un trapiche de rueda, pues me imagino que pueden ser tres personas, porque el operador y el que mete la caña, el que lo recibe, creo que tres, con tres puede funcionar. Y es más fácil. Los productos los vamos a procesar, digamos, aquí mismo en la zona, y van a salir más barato. En ese orden de idea, yo creo que el costo de vida lo podríamos abaratar en un 40%. Que el gobierno lo respete, y uno hace se respeta a él también, lógico, ¿sí? Que los grupos armados también respeten el territorio, ¿sí? Que nosotros no lo metan en el conflicto armado, que el territorio de nosotros no es escenario de guerra. Todo eso estamos apuntando allá para tener un bienestar colectivo, ¿sí?
y podamos tener una vida digna en nuestro territorio. El sueño mío es ver a Trojita bien organizado, un caserío bien chévere, una guardería bien bacana donde mis niños puedan jugar sin ningún problema, porque por lo menos ahí pues está un poquito abandonada la guardería. Viví uno más o menos con su familia y tener su propio alimento, los propios medios, mantenerse de sus cosas de aquí, productos naturales. Uno tiene que capacitarse y capacitar a los hijos, a toda la comunidad. Los sueños que tiene el Consejo es llegar a tener sus 10 comunidades totalmente beneficiadas con gobernabilidad, el derecho a la educación pertinente, el derecho a la vida. Tengamos, digamos, un desarrollo comunitario. Que el Calima llegue a ser un remanso de paz, donde todos vivamos en tranquilidad, en armonía y que sea un bienestar para todos.